15 minutos pasan de las 7 de la tarde. Tengo muchas ganas de, de hacer dos comentarios que los voy a hacer después de que hagamos el segundo capítulo. Dilucidemos cómo se resolvió el problema de. Ah, la... nosotros ya lo sabemos en realidad. Bueno, está, pero. Ya los gente... escuché por aire ayer con todo el dilema. Y yo decía, no podía mandar porque estaba manejando. Con un cuchillo, pensaba, con un cuchillo. Siempre es con un cuchillo. Le leí. ¿eh? Pero después dijo que le había dado. Sí, con un cuchillo. Y salta, pero, pero se claro, ve que tenía. Lo que pasa es que para mí le quiso dar a fondo de primera y, y no. ¿Entendés? El cuchillo es más delicatessen Claro, pero no. Estamos no, en, vos, YouTube, en YouTube, ¿verdad? <laughs> Estamos en YouTube, digo, por algunos ah, Bueno, pues, claro. dale, <laughs> este es el cuchillo a fondo. Y, y, pero la adolescencia te llevó a usted pero yo también. No, no, dos. yo no. Guerremos la adolescencia <laughs> no, permanente. Pero Ven. ellos lo dijeron, yo me callé la boca, fueron ellos que lo dijeron y yo. Me, me despertó, ¿cierto? No lo no dijeron. ¿Cierto? Bueno, pero como bueno, hay varios mensajes dicen, ¿qué pasó con la puerta en bueno, el baño ¿qué pasó? de Vicky? Obviamente que después de, venir, de salir de acá. ...información, martillo, coso, pun, ...dije, volé para casa... ...y me fui derechito... ¿Volaste no? ¿Te llevó Nico? Zayang? Me llevó, volamos con Nico, Zayang, pero no volamos... ...me llevó nomás Nico, Zayang, charlando no sé qué... ...y le bueno, cuando me dejó en casa... le, ...me voy a poner a hacer esto porque tengo que abrir la puerta del baño... ...entonces lo primero que hice fue ir a la valija... ...de las herramientas... ...a buscar destornilladores... ...me llevé tres por las dudas... ...diferentes tamaños, diferentes formas... <laughs> Pero lo que no tenía, porque me había acordado de que vos me habías dicho, del martillo, no tenía martillo. Uh, para, eh, es una valija de herramientas sin martillo. Sí, claro, Es una, es una tomada de pena. Porque Pero, el eh, martillo hay herramientas que habían viajado con, ah, con su dueño. Con el su trabajo. Pileta. Claro. Para, eh, ¿los destornilladores de paleta o Philips? De paleta, no. De paleta es chato. cha, Dos chatos Bien. y había uno chiquito Philips. Que aquel me dijo, Nico me dijo, no, el Philip no. Mejor paleta porque. Pero como era tan chiquito, hace el Philip bien, bien finito, dije, capaz que llegó a... al click. punto neurálgico del ¿Viste? Neurálgico, me encanta esto. Y no tenía martillo, no tenía martillo y empecé a buscar cosas. Una y la clic. herramienta que mejor eh, me pareció para esta situación fue un palo de amasar. Agarré el palo de amasar para darle de bomba al martillo. Ahí la dificultad que hace el redondo no, no debe ser tan fácil que no se te vaya. Bueno, capaz que un par de palazos me dieron los dedos. <laughs> pero... Eso fue lo que pensé ah, que... ¿Tenés martillo no, de, 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 de milanesa o de chivito? No, no, palo a amasar. Palo pero de es lo que te si no tenés es un Ah, chame, no que tengo. Chato. Sí, no tengo. Ese es buenísimo. Yo tengo ese. Se me había roto uno que tenía de maderita y no viejazo y no. No, palo a amasar. Y le di el palo a los dedos y al y destornillador. <laughs> claro. Era uno y uno. Y qué pasó en un momento encontré el quién el asunto y era no sé los nombres, pero la ranura exterior, digamos, donde va la llave, ¿Dónde se bueno la Claro, llave? estaba en vertical y la ranura interior había quedado transversal. Mirá, y ahí estaba, ahí estaba la ahí cuestión de la manera. dije yo acá tengo que darle con ganas para lograr primero reacomodar la ranura interior, digamos. Pero claro, ya estaba tan salidito el tambor, tan movido, God. que era un, ya que bailaba. un... Claro, era un estrés. Eh, y ahí en un golpe como que logré engancharlo y empecé a darle fuerza, 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 hasta que más o menos logré enderezar el, el, la ranura interna, digamos. Y ahí me ayudé con el finito para lograr encontrar algo que, que yo sintiera que, que hacía como un clic, algo. Y el finito no, no, no surtió efecto. Hasta que en un momento dije ta si me tengo que volver a dar los dedos me lo voy a dar pero le voy a dar un buen palazo al destornillador ahí le doy el palazo al dedo después le doy el palazo al destornillador y logro como ahí sentí que el que había enganchado el destornillador y que había quedado trancado y ahí le entraba con todas las ganas La matada, y en un momento ay. sentí porque qué pasó no tenía juego el pomo de afuera estaba eh, o sea el de afuera estaba totalmente trancado entonces no tenía forma de jugar con el movimiento con eso. Pero bueno, en un momento hice, viste, ese, ese, ese momento que bajan los astros y sentí un clic y en el momento que hago el clic empujé y Exacto. se abrió la puerta. Bien, Iturbide. Me interesa la duda adolescente mientras tanto. Ay, no, en su mundo. Ah, ni siquiera un aliento. Ni <laughs> siquiera un aliento. No, aparte le digo, vos, oh, escuchá, vení que vamos a abrir la puerta. No sé qué. Ah, buenísimo, dale. ¿Me avisás, me dice. Cuando la...? <laughs> Pregunta que es muy importante. ¿Qué, para mí. ¿Qué hiciste? <laughs> después? El chico, el chico estaba ahí al lado, carenga. ¿eh? Si no sepa nada, chico. ¿Qué hice después? Pues? <laughs> Hola, mamá. Claro, estaba ahí como. Bueno, el chico eh, lo va a hacer cuando va a andar por la casa con un martillo, destornillador rompiendo cosas. Andaba con el destornillador. Por... Encima de eso, ¿no? Contaba que no es el otro chiquillo. ¿Qué no hiciste se después? No, igual es importante que esté al lado, porque si no está al lado, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, claro. Igual al lado, viste, con el destornillador, que tampoco se le incrustó un ojo. <laughs> Era como un montón de situaciones a cubrir. Eh, sin tapato. Sin zapato para, no. para el. Sí, sí, para para adentro. Claro. Y ahora está así, hasta el lunes. Porque que no. sea un cambio de. ¿Cuál le el, el coso de una? Porque lo van a tener que cambiar. Porque le voy a hacer bosta a la puerta, si hago eso yo. No, pero lo sacas ahora que está abierta la puerta, lo sacás con un destornillador. Y dejas solamente el. No, pero el, es, el es que es muy vieja, ¿sabes? Que ayer lo intenté. Y ya está, ¿viste? Cuando ya está como tan oxidado y tan hacia adentro. No, pero digo, tenés que abrir sí, el Sí, viste que está costadito? la chapa con los dos Ahí clavos. Va. Pero esos clavos ya están tan oxidados. ¿Viste cuando ya está como tornillos. que. Los tornillos. Los tornillos, de verdad. <laughs> que están como que ya no. no ni siquiera roto, no, el. No, no, no. gira, está claro. roto el. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Tenés de el tornillador el eléctrico? No. Yo no lo tuve años y un día le hice caso al profesor y cambió la vida. No. Te cambia, eso, eso texto. Sobre todo como atornillador, más que como destornillador. Si no. ¿Lo tenés? No sé. Uso, uso el taladro. Cierto, no. Ah, hay taladros nuevos que tienen toda la. No, es un taladro común, pero lo uso como atornillador y destornillador. <laughs> pero tenés que comprar una mecha <laughs> fina. No, sí, pero tengo, tengo muchas mechas. Muchas mechitas. Claro, pero no no mechas me de taladro. Usa la misma del taladro. No, tengo las mechas de destornillador, ahí, pero ahí, las pongo en el taladro. Perfecto. Claro, en casa hay todo eso. Lo que pasa es que ayer estaba mermado porque. Habían viajado con el busque. linda palabra me ha armado, ¿no? Sí. Estaba, claro, tenía. Los hacer? insumos eran pocos porque todo había viajado. Entonces. Bueno, muy bien, se terminó la historia, ¿no? Logro, una gran turbina, una gente. Logró poder. poder en el verano no es que aprendió a abrir la cerradura de la, cerradura de la auto. De auto. Jugó Hugo Añulo, entonces. En el, en el, jugó Bañulo, ¿eh? jugó Añulo. Jugó Hugo Añulo. Añulo, Añulo. Que, yo cuando me, los escuchaba pensaba, el problema es que a los tres días a casa no se va a poder entrar. <laughs> Va a ser auspiciada por Suzuki. Pero claro, pero aparte imagínate que el que había trancado la puerta tiene 13. Por eso ese es cuarto. Muy complicado. ¿no? Ese cuarto después de dos muy noches. Complicado. Mucho polaco ahí. Ah, ¿sabes ¿Qué? Ese cuarto. ¿Para pero qué? bueno, logramos. Para qué quiero pastillas de los mosquitos. No no entran en ese cuarto. Bueno, qué bravo el cuarto de adolescente, pero dejémoslo para otro De donde. nada, ya está. Por suerte. Vos me... ya lo pasaste. Claro. No, no, Se no, están despidiendo. No tengo otros cuartos ya, o sea, no tengo gente. Claro. claro Nada. Y a veces cuando vienen. <laughs> Por fin jugó Bañulo, dice el gráfico de esta Claro, hora. jugó Bañulo, no sé. Bueno, ¿qué te iba a decir? Hablemos no, de. Iba Ibas a hacer eh, dos. No, 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 no. Era una en realidad, no me acuerdo si hizo dos. Pero una. Qué partido precioso que jugaron el Liverpool y Deportivo. Qué divertido ver el fútbol así, ¿eh? Ah, es. La verdad que, que... Y la otra cosa que iba a decir es que... ¿Puedo agregar una cosa de eso? Sí. Por suerte en un horario para toda la familia, ¿verdad? Y para el laburante. Adelante. <laughs> Tempranito. Mirá, sabés que eh, vamos a, a, ¿cómo se dice? A, a reivindicar el horario, porque al decir de mi amigo los hinchas de Liverpool, los 80 pronto son jubilados. Yo no lo dije eso, Fuerte. ¿eh? <laughs> <Bueno. risa> <laughs> Algo que negaría cualquier hincha de su equipo. Yo dije los socios. Pero hoy es, hoy, hoy es feriado, ¿no? No, no, el, lunes. no, no el lunes. se pasó debería, para el lunes. Hoy, debe, hoy debería ser el lunes. No, el horario del partido tiene una explicación, y es que el Belvedere no tiene luces. Entonces no se puede jugar un viernes de noche que sería divino el partido viernes de noche. Y al mismo tiempo Liverpool juega por Copa el martes. Entonces lo mejor es jugar el viernes. Entonces tampoco. Rendía a jugar el fin de semana. Por eso el partido de hoy. A pesar de que muchos hinchas de Liverpool se quejaban diciendo, che, nos mataron, ¿cómo nos van a poner este horario? Está bien, es verdad, la verdad que es un partido con mucho más cartel. Lo cierto es que tiene esa explicación. Para mí, era sábado 10 a.m., contemplando eso, y era un partido hermoso mucho para más la lindo, mañana. Para, es verdad, sí. Sí, está, pero igual. el, mate. el martes. El juega Liverpool, sí, ¿no? también. Bueno, está. Pero me parece que a Liverpool yo creo que de algún modo le sirve jugar el, jugar el viernes. Igual no, puede ser que... Juega el martes viernes. también, ¿no? Juega el martes en realidad. O sea, juega martes, viernes y martes. Pero bueno, para mí está bien. Tiene, tiene sentido jugarlo el viernes. hoy. Ver, claro, lo que pasa es que lo que no tiene sentido es que, eh, que, que un partido de los más lindos que tiene el campeonato claro. está fuera de un horario central. Entonces, como que... Mm. más allá todas las explicaciones, todas las cosas que vos es un partido que podía tener otro cartel y que podía tener otra, sí, otra difusión. Porque es un partido. Era previamente un partido precioso. Y fue un partido precioso. Dicen los que lo vieron que fue un precioso. Yo, fue, yo, yo hablo, partido. te diré que lo vi prácticamente todo. Este, y fue un partido que además con un final tremendo, una última pelota que termina. Bueno, hay una tapada de Dawson a un remate de de Luciano Rodríguez que se tira a la derecha quién es el que patea el 22 el, el, y después hay un este y después la última la jugada final que es increíble que pasa, pasa cerca del palo y hay alguien que tira por la, se tira por atrás y no llega que podía haber sido este, el haber dado vuelta al resultado y llevarse la victoria sí y defensor tuvo varias también que... García Cardoso, perdón Diego García que no, que no tam, tampoco pudo aprovechar un, un centro que termina dando la parte externa del palo y se va para afuera. Que ahí yo creo que Lentinelli no llegaba a esa. Hubo varias situaciones, pero además de las varias situaciones, ahí me encantó la velocidad con la que se jugó. Sí, sí la intensidad. Hubo y tres digo, minutos de descuento, profe. Sí, es, es un detalle interesantísimo ese. Que el partido tuvo tres minutos de descuento. O de, sea, debe haber sido de los partidos que más tiempo real se jugó, ¿no? Sí. Y, nada, y lo otro que te iba a decir es que, es, que la, viste que hay, hay una cosa en, en los jugadores de fútbol en algunos jugadores de fútbol que, que, los, que es fantástica que es la capacidad de frenar de detenerse este que es una herramienta tremenda porque dejas mal parado a, a, vos anderson duarte es tremendo impresionante es tremendo jugador tiene una capacidad. Pues es que a mí me. Hoy lo miraba. Tuvo dos o tres cosas que son de. de, de es decir, tener jugador de esas características que puede resolverte esas situaciones mano a mano. Te mata se frenan y arranca al mismo tiempo. Es brutal. Claro, no es un Duarte, tiene además cambio de ritmo, no sé. Por frenado. eso. Claro, te frena, pero capaz que te frena y te arranca. Entonces, te, te deja. Y te viene caminando y de repente, ¡ping! Largó y claro te, te amaba. Ah, me, me dejó impresionado. Salió sentido Anderson Duarte. Sí. Tal vez acalambrado, creo, ¿no? Por lo menos. Yo creo que había acalambrado. varios acalambrados porque sí. la, por la intensidad. Fue intenso no el partido. Partida. Fue intenso, estuvo lindo, la verdad, muy, muy, muy entretenido. nada eso, yo, yo quería, porque a veces este, <coughs> uno los pierde de vista, vamos ¿no? un pibe que, que, este, que, que se destacó en el mundial, pero además en una posición en la que no es la de él. La la de él pero no lo ponen a él, porque él juega por afuera ahora. Sí, como extremo de derecho, claro, bueno, y en el Mundial él tuvo un momento en que, que jugó de nueve. Jugó de nueve sí. porque te acuerdas que se había lesionado todos los delanteros, no, todos los nueve. La Estaba Luciano, de Luciano la, claro. la cubrió de él de nueve. Estaba Ferraris lesionado, Luciano suspendido y él jugó dos partidos de nueve y lo hizo muy bien porque además convirtió en esos partidos lo que no sé es si antes en defensor ya jugaba de nueve o era extremo era extremo de hecho la selección verdad. va como extremo ¿verdad? claro yo tengo idea que él, él jugaba ahí por la derecha como un extremo sí y este y que en algún momento por necesidad y me hace dos tres goles en el mundial jugando de nueve este, es un jugador que, de esas cosas de esos jugadores viste que, que en un muy buen partido de mucha intensidad con el jugador que, que anda muy bien es un tipo que, sabes que en algún momento del partido va a ser algo que vale la pena? ¿Te acuerdas que decían antes, pagó la entrada? Sí. ¡Claro! Ah, no. Esa frase, lo viste y viste dos, tres jugadas. Y ya pagó Yo la creo, creo que está mejorando mucho en esto, y es, él generalmente tomaba la decisión inesperada. Sí. Lo sigue haciendo muchas veces, que eso genera obviamente el desconcierto de la defensa, y ahí saca ventaja. Pero había veces que la jugada pedía lo esperado que claro, el operador era incorrecto era incorrecto entonces él podía hacer lo más genial en una jugada o podía hacer una cosa que no terminaba una jugada desaprovechar una jugada y está mejorando mucho eso está eh, prácticamente no comete errores en la toma de decisiones eh, que me parece que eso también lo va a potenciar mucho acá alguien yo pensaba lo mismo que acabo de escribir un oyente de Juan Cruz de los Santos que es un jugador de que también mundial en un momento como extremo y sin embargo ha tenido muy pocos minutos en este semestre este, de hecho casi siempre es suplente bueno, por lo menos en mi... En mi Mirá, no, lo tenía, lo tenía en la memoria como que había jugado todos los partidos. No, de titular o de suplente. ¿Pero no, están no, hablando de suplente, River sí. o en la selección? De River. No, River. Ah, River. Yo digo en River. Yo ah, mentiría si digo que le, le presté tanta atención como para saber quiénes son los titulares. Lo he visto en muchos partidos. Mm. Este, y es más, el otro día tuve un, un par de jugadas este, contra, contra el Defensor, que lo vi jugar... Por la derecha este y no por la izquierda, como habitualmente, capaz que fueron circunstancias del partido, que habitualmente él se mueve como un, un extremo por la izquierda. Y Turalde lo pone mucho por el medio también. O por el medio. Ah, bueno, capaz que más que por el medio que, que por la izquierda, sí. sí. Es otro jugador que tiene una, una gran potencia. Es un jugador que se puede sacar dos, tres hombres de encima en, ca es en carrera. Sí. Es ¿Cuántos de jugadores tenemos en el fútbol ¿no? uruguayo así? Sí. 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 A, River va, a River le va a, co le va a costar un planteo como el de River tan joven, siete, tres partidos le dieron, ya está confirmado. No, tiene uno seguro. Sí, tiene dos sí. seguros y ahora pasa a el, tribunal. El, el tribunal. Tremendo. No, de verdad, jugó casi todos los partidos de titular. Entró, o sea, hasta el partido con Rive, contra Cerro, perdón, era suplente y entraba. Después no fue convocado por lesión y los últimos cinco partidos fue titular. Es un jugador interesantísimo, sí, sí, porque la lugar. verdad, vos ves eh, lo que hoy se necesita en el mundo, en un fútbol tan cerrado, con tan pocos espacios, son jugadores que tengan capacidad de gambetear, porque en la gambeta es donde empiezan a aparecer los espacios, en el enganche, en pasar a un jugador, y él tiene esa capacidad. Entonces es un jugador súper valioso. Y en el Mundial, él además de eso, fue un jugador muy solidario, sí. haciendo la banda también para defender. Con mucha velocidad. Muchísima mucho, velocidad, y fue un muy sacrificado. Y, bueno, eso que estás diciendo vos ahora... Este, digo, en realidad está lleno de jugadores que son ordenados y que hacen eso que vos decías, ¿no? Toman las decisiones correctas. Entonces, bueno, te voy a poner un ejemplo. Para mí, García, el de Peñarol, es ese jugador, ¿no? Siempre está bien ubicado, siempre juega ordenado, siempre este, toma una decisión de. Siempre, digo, uno siempre generaliza. ¿tá? Toma la decisión de dar la pelota. Lo más segura posible, la persona más cercana, o sea, casi que no, no toma riesgos en una función como la que tiene él, que es una función muy, muy importante porque el, el riesgo ahí puede ser un gol. Claro, el puesto le pide claro. también más seguridad. Ah, bueno, bueno pero, de hecho, el, el otro día tomó una decisión equivocada y fue, y, y fue gol <risa> puntualmente. <risa> ahí está. Entonces, pero, pero en el mundo, los jugadores que se van a empezar a buscar son los que son capaces de de tomar decisiones que, que no son esperables. Sí. Porque hay, están el desarrollo físico, táctico, intelectual de los jugadores, la inteligencia para jugar, para mí me... no puedo evitar dejarme río porque <laughs> hoy Darwin hizo un comentario sobre, sobre este Araujo y el Alemán. no hice un comentario sobre el alemán que fue muy divertido. Ese gordito cuadrado solo puede jugar si es ordenado, si no no podría jugar. <laughs> nunca se le va a ocurrir. Bueno, no importa. Y este, una defensa de abujo. Una defensa de abujo, claro. claro. Araujo es el fútbol. Ah, se, se lo llevó puesto. El alemán, ese nunca va a hacer eso, porque él va a hacer siempre lo que está bien, lo que está correcto. Nada, eso, Que ese tipo de jugadores como Anderson Duarte y como tantos otros que por suerte siguen saliendo, este, y sobre todo en Sudamérica, son jugadores que hacen esa diferencia a partir de de tener la libertad. Entonces, es, es un gran tema ese también de no perder la capacidad de libertad de los jugadores para hacer cosas, ¿no? Y que muchas veces en, en pos de el orden, la disciplina, la disciplina, ¿no? Este, la disciplina tarea, se van mañatando los tipos que pueden hacer diferencia. Ahí hay el mucho del entrenador, ¿no? ¿verdad? Sí, claro. O alguien sea, sí, claro, lo deja volar y el entrenador que le dice, haz lo que te Y Hay que no los ponen. Sí, o incluso se los pongan. Carrasco es el paradigma de, haz lo que te digo. Y si te digo que la dejes pasar por los caños, dejarla de pasar por los caños siempre que sea esa jugada. No sorprendas. Y, y si no, te saco. Y si, y si no, no, te, te saco, saco, claro. claro. Sí, sí. En cambio, Bielsa, por ejemplo, yo tengo la sensación que siendo un tipo súper táctico y enfermo de la visionada, insiste mucho vos en el mano a mano, toma vos la decisión. Vos rompés las líneas. Sí, sí, está bien. Es decir, el, el, el orden es de cómo, su, cómo subir y cómo bajar, pero cuando vos estás con la pelota tomás la decisión. Claro. Por eso. Lo, lo decía Ancelotti cuando ganaron la Champions, eh, o sea, la pasada no, porque ganó el City el anterior, que le ganaron la final, cuando le preguntaban por cómo entrenaba esa capacidad que tiene salir de contra con Rodrigo, con Vinicius, en aquel momento con Valverde y con Benzema, que todavía estaba, y él dice, no, no, nosotros entrenamos la defensa. Una vez que recuperamos, ellos son los encargados de, de resolver como les parezca la jugada. Obviamente es un extremo. Es, y, y, y probablemente él llevó al extremo este argumento para afirmar esta idea de darle libertad a los jugadores de ofensiva. Él ¿no? decía que no entrenaban, ni siquiera. Yo creo que no están así, pero también es cierto que es el último entrenador de elite eh, demostrador. De, de carpeta más que de, más que de destreza táctica. Es el último que queda y él lo asume el otro día le dijeron y ahora qué va a hacer Tomar una cerveza y dormir tranquilo <laughs> y antes del partido de analizó el Barcelona sí claro y no me quita el sueño <laughs> o sea, el técnico más ganador de la, trozo, de la historia es una de la bestia pero es todavía es el último vieja escuela que queda en la elite lo banco Ancelotti de hecho de hecho lo, los vieja escuela aprovecharon la derrota del City de Guardiola con el Madrid de Ancelotti para reivindicar eso de, ah, ¿viste? No sos tan grave por, bueno, por estudiar todo. Y... Qué discusión. Ah, bueno, o sea, a pedo, sí. De hecho, hoy rescataron una, una frase de Bielsa, hablando de Guardiola, vieja, o sea, ya en Uruguay, pero vieja, en la que explica cómo Guardiola arruinó el fútbol y todo lo demás, irónicamente, ¿no? Claro. Y, y la agarraron para... Hacer de cuenta como que Bielsa estaba hablando de, Guardi de Guardiola versus Ancelotti. Ah, Los claro, equipos que no juegan, que no, no sé qué, que son vieja usanza, que solo se defienden. Pero lo ponían como para reivindicar a Ancelotti y matar a Guardiola, con Bielsa por medio de una <laughs> conferencia de prensa que Qué innecesario todo, con lo lindo que es ver jugar bien al fútbol de la escuela que sea, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, jugaron Liverpool y defensor. Y si bien tienen cosas parecidas, Barini y Alfaro son dos técnicos jóvenes que tienen una impronta distinta, ¿no? Alfaro de repente también tiene como esa cuestión de, de dejar bastante libertad a sus jugadores. Barini es muy ordenado en todas las líneas, tiene como esa cuestión disciplinada. No digo que no deje jugar, pero es como mucho más ordenado. Y eso, fue un partido divino, fue un partido divino. Me gustó mucho el ingreso de Pacífico también, el lateral de defensor que ingresó con 18 años, y debutaba hoy. Eh, no es apellido para el lateral. Pero él no le hace honor a su apellido tampoco, eso también hay que decirlo. Vos decís que, que, que el, el nombre lo condiciona. O no sea, lo condicionó, porque bueno. en realidad no le hizo honor al nombre, pero no es apellido para lateral. ¿Cómo iba, se llama ni lateral? Te digo izquierdo? Para no, por eso. Hubo un sí. lateral que una vez recomendó, le recomendó al hijo de Pepe, Brunito jugaba de lateral. Y una vez le preguntaron a un lateral muy reconocido del fútbol uruguayo qué consejo le daba. Y este lateral, con pasado de selección y todo... Le dijo, ¿vos sos lateral? Sí, pegá. <laughs> El único consejo que le dio, pegá. Seguramente sea de, de, de una antigua selección de, sí. de vieja escuela. Hoy pegás y te echan como al agujo. Pues sí. <laughs> sabes que no, me, me quedé pensando en, en, en esas cosas de. En realidad son muchos los técnicos que hacen, hacen determinados movimientos de. De, de, de cómo 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 llegar cómo pasar de la defensa al ataque o sea... pero en el, en el fútbol las jugadas de, de ataque son muy difíciles de hacer Carrasco tenía me acuerdo el libro aquel el, el libro claro. ¿no? las hojas aquello tenía 20, no sé jugadas pero en realidad después que vos tenés un equipo más o menos armado y resolvés bien el pasaje la velocidad como por usar los las calles los callejones ¿sí? como quieran pero después en definitiva los que terminan tomando las decisiones son los jugadores no hay una precisión tal como para que vos digas, no, y siempre tenés que hacer esto. El básquetbol, por ejemplo, tiene esa cosa de a veces aparece alguno. Pero en general es, son las jugadas que están. están pensadas para tener una, dos, tres, cuatro, no sé. Después le podemos a preguntar a Pablo que va a venir un rato. Cuatro jugadas para cuatro terminaciones de la jugada. el fútbol es eso. Es infinito. No, y cuando eso se esfuerza, no le sale. No sale. O, pierde el equipo, es, pierde es, el capacidad. Mm. Pero, pero bueno, no, igual me quedé pensando de eso que hablaban del Real Madrid y de Guardiola, ¿no? Este, a mí me gustan las discusiones, pero hay una cosa que es real y es, en el fútbol todos los sistemas sirven. ¿Y qué es jugar al fútbol? En definitiva, ¿no? preguntemos, es decir, ah, este juega bien, esa vieja discusión de quién juega bien, quién no juega bien, juega lindo, no juega lindo, es todo discutible. Uh -huh. este, yo no estoy en el extremo de arriba, que quiera ver un espectáculo que vaya al teatro, al, teatro, al solís, ¿no? pero también es cierto que... Que bueno, está, que hay técnicos que tienen la capacidad de, de esa capacidad de Boliche. Ustedes no leyeron el libro de... Yo no sé si salieron el libro o lo leí o, lo, o alguien me lo contó. El pueblo no miraba los entrenamientos. Estamos, estamos hablando de algo muy viejo. De claro, ¿no? otra, otra época. Pero no miraba. Disponía, se iba, miraba, armaba ahí en, el, en la práctica y se daba vueltas, conversaba con algunos allí. Ganó en la Copa libertadores y, y la Copa Intercontinental. Yo qué sé. Entonces. Bueno, hay más de uno que dice que cuánto puede haber influido Broly en la capacidad de estos jugadores, en el desarrollo. Yo tengo la sensación de que no sé si mucho, pero algo... Da la sensación de que era un entrenador que le llegaba mucho a los jugadores. Este, No puedo dar porcentaje. Ni... No, yo tampoco, pero, pero fue un buen entrenador, sin duda. Sin duda. Porque el equipo jugó bien y los jugadores jugo, jugaron bien. Se a, la, a las capacidades de los jugadores. Claro. Eh, de hecho, hay muchos jugadores que estuvieron en un gran rendimiento del Mundial y hoy no lo tienen. De ese, de esa Jugadores que ni siquiera han jugado en sus no. equipos. Bueno, siempre pienso en. Obviamente, no, no lo critico porque es una decisión muy personal y es su vida. Pero futbolísticamente hablo. La, la lástima de haberle perdido el rastro a Fabricio Díaz. Sí, que está en Qatar. Está en Qatar y no sabemos ni cómo anda. Este... Yo lo he en Instagram. Bueno, sí, capaz pero... que anda bien ¿Sabes qué sube? Que no, pero te iba a decir, futbolísticamente... a colación de esto. Sube muy pocas cosas de fútbol. Claro. Muy pocas. También creo que. Tiene que ver con que él fue en busca de algo que, por eso digo que, que no es muy lo, personal, yo no. lo critico porque además es muy difícil meterse en la decisión de alguien. Cuya decisión depende arreglar de la vida. Total. O sea, pero digo, futbolísticamente lo extraño. La verdad es que se hablaba del Barcelona cuando está en el mundial. Sí, claro, el... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno pero ta, hay jugadores que ni siquiera han debutado, como de Ritis, por ejemplo. El otro día jugó Randall, pero Randall de Peñarol, el de Peñarol. Peñarol tiene la mayoría de los o sea, es el cuadro con más jugadores campeones del mundo. Y está, no, no tienen salvo García el resto. No pero tienen y, como la, No se han afianzado, ¿no? El tema del grande también es que es mucho más difícil. Es mucho más difícil. porque García la rompió desde que entró, entonces era imposible salvar <coughs> Totalmente, es mucho más difícil. La cara de García es Coelho, dice, no, bueno, pero el otro día, más allá que Coelho sea que pierde la pelota, el error es de García que lo compromete en la jugada. Para ¿no? mí, sí. No es atribuible a Coelho esta. O sea, yo creo que Coelho hoy está en el ojo de la tormenta. Ah, lo que haga. Y cualquier cosa que pase <laughs> Todo, en Peñarolo claro. hace culpa de Coelho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Charlie dice que fue a una cuadrería a poner una foto y se encontró un pegotín de 3 a 0. Mira qué bien. Bueno, o sea, bueno hay muchos pegotines de 3 a 0. Y, y ustedes lo pueden venir a buscar a la radio entre de 13 a 18, ¿está bien? De 10 a 18. A 17. El domingo horario. vamos a estar con Marquinho entregando pelotines, como el otro día, que ya estuvimos entregando y viene la gente a buscar también, de 14 a 17. Muy bien. Este, no, un, solamente una cosa, que eh, ahora que estábamos justo hablando de del son Duarte. ¿Cómo sigue saliendo jugadores de Defensor? Siete de los 21 jugadores de la Sud 16 son de Defensor. Y, a, bueno, y aparecen todos los días uno y otro y otro. Es, es, es la, el club con mejores juveniles de América, ¿no? Y uno de los cuatro mejores del mundo. Es tremendo, ¿eh? es, es impresionante, impresionante. Eh, bien, tenés algo más vos. Yo tengo sí, porque. Salud. Uno se pregunta. No, <laughs> Salud, que pase bien. Uno se pregunta qué cuenta tenemos. Bueno, tenemos Itaú. Por qué? Porque con una cuenta de Itaú que tenemos hace años hacer transferencias es un placer. Agarras el celo y pum al toque. Si sos de hacer todo desde el teléfono como yo, las apps son un éxito. Entra a itau.com.it y fíjate, Itaú no falla. Ay, 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 ay. Si no lo sentís, no lo entendés.